uno, pu. Y vamos a empezar con nuestro matchup. Es Cloud contra King Garul. Vamos por todo. Las jugadas están respetando mucho, pero empieza Cloud. Ya me quedé sin palabras. ¿Qué más digo? Ok, Cloud nos lleva un poquito de delantera. Buen reflecto ahí. Con DEA, con salida de Smash. Bien, vamos, Cloud ya tiene límite. Kingaro está intentando hacerle lure hacia la esquina. Ya no venga, sí, sí, bueno. Los jugadores están manteniendo muy a la ofensiva lo que es ahorita. Garul sigue viviendo ese back smash, no va a servir. O va a aguantar. ¡Oh! Ese dash attack va a llevarse la primera stock. Veamos si cómo se puede remontar esto. Ivanov sigue tragándose sus arribas especiales. Todo es parry según esto. Parry de game, ok, ahí veamos si puede hacer algo al respecto. ¡Buena! Lo saca del escenario, adiós Cloud. Ni siquiera fue Spike, pero bastó. ¡Oh, buen forward air! Está mantenido al margen ambos jugadores, no sé quién, se están respetando el espacio. Esa coronita. ¡Oh! ¿Eso qué es? ¿Eso es un sparry? Si eso no es parry, no sé qué sea. Que está mantenido neutral, muy pasivo los dos. Están viendo quién se acerca primero. Parece que los dos se acercaron al mismo tiempo. Ok, el Cloud límite. Veamos qué conversiones puede haber aquí. No entra esa coronita. Se están riendo los güey, no sé por qué. Se están riendo de mí, güey. No se rían de mí, por favor. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces, el casting ya llegaron. Es que no te digo. Ok. Ambos se van ahí. No quieren comprometerse a nada, ambos jugadores. Es mucho. Ok, pásale, güey. Cloud límite, veamos, se va para afuera. Eso es super armor. Esa panza sí está maciza. Ok, ahí va el up smash y le deja libre a Cloud para. Ahí desaprovechar la situación por Iwan Up. Ok, un poquito de coronita. Y un forward tilt va a acabar con la segunda vida de Meño. ¿Por qué sale que estoy yo contra Iwan Up, güey? Ah, ok, ok. Los jugadores se nos adelantaron. Ya querían sangre. Pero les... muy bien, Cloud. Ese Cloud estaba jugando muy bien. Ya se sospechaban todos. Esos name tags no concuerdan. Ok, super armor, se nos pasa. Ambos jugadores están haciendo. Están tratando de hacer parry. Muy bien. King Garul está muy cerca. Oh, y eso se va a llevar. Game 1. Por parte de Estatua. Por parte de Meño. Los Pugs están haciendo algo interesante. Que porque no se ven en stream los Pugs. Están celebrando. Están más emocionados que yo, si te digo. ¡Ay! One Up se nos va a su main. Dice este wey, vámonos Cloud, a huevo que se puede. Y empezamos.
No sé, se aventan un poquito de spam aquí, no se dan. Ahí está. Ok, todavía nos confirma que no hay internet todavía. ¿Internet? ¿Qué es eso? Aquí está el mono, va a tocar papel. Sí, güey. Ahí nos está intentando nivelar el juego y bueno, buen pinche Swallow. Pero un día visto hace más trabajo que eso. ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sacando el cable. ¿Tú, perro? No, dificultades técnicas, señores. Señores, casi se nos pausa match 2. ¿Acepta todo bien? Y seguimos, intenta ahí aplicar algo. Oh, buen. Buen slide por parte del Iguanopas. De la Iguanas. Uff, buena conversión. No, que el Don Luis se parece a mi tío, güey. Parece el tío que llega del gabacho, güey. No hizo nada. Nos están tratando de mantener el neutral lo más que puede y lo engancha con ese lado y ve, cargado con límite. Buena conversión. Unos tenis del 30, ¿no? Intenta evitar su arriba y ve. Intenta evitar que vuelvan. Todos están todavía en pie, ventaja por Meños. Un stock de ventaja, ok. Lo regresa muy buena. Igual a la partida aún con poco de ventaja para Meño. Al regresar al PlayStation 1. Al primer disco, vamos, que se muera él. Lo quiere mandar a ver a Edit. Ok, creo que un Miss Import no importa. La pinche straight está bien puerca. Concuerdo. Necesita que haga su conversión. Ahí intenta hacer el chase. Buen trabajo, Meño, evitando todo lo que puede evitar. Vos saben que ahí, ok, arriba y ve con límite, no lleva nada, gordo conecta, se tiene en una esquina, ok, smash, no fue lo bastante rápido, el clavo está en lo bastante ágil como para evitarlo, ahí se come, intenta hacer el dash, tiene el límite, no importa. La estrellita haciendo su chamba. No se rían, están jugando. Y lo cacha con ese de arriba. Se come su mismo gordo. Recupera sus nutrientes. Yo no voy a comentar, güey. Ok, intenta ahí un neutral, ok. 157, rey dice, no, ya sí comí hoy, muchas gracias. No se llaman gordos, sobrevive Iguanapa a eso. Y ya están iguanas, como dice el Iguanas. El Iguanas. Se rían, güey. Estamos. Ok, estamos. Más o menos intentan, van un poco más agresivo. Ahora los dos dicen: aquí tenemos que igualar el show. Pongan un cartón así, que no se vean. Ok, buen agarre, le lee la conversión. ¡Oh! Le alcanza a dar la primer parte. Los jugadores se quieren comprometer, pero no les basta. Ok, tiene límite aquí para intentar aprovecharlo. Bueno, buen reflej por parte de Rey D. De nuevo, los jugadores, buen reflej de nuevo. Dice, tú mándamelo, yo regreso, acepto eso, porque no me salió. Los jugadores, pausa técnica, no estoy viendo. Acabo de ver unos nalgas. Apenas le rozó la cola a ese neutral. No mames, yo era ateo.
Hasta que vi ese culo y no supe quién rezarle. Ok, estamos sincronizando celulares. Sale el gordo aún así, si le cansa conectarse neutral B. Los jueves no quieren ser tocados por nada. Y ahí es donde nos intentan, ok. Buen trabajo. Buena. ¡Uy! ¡Todavía vive Red! ¡Dice huevo, papá! Los jugadores no quieren comprometerse a nada. Eso no es suficiente. ¡Oh! ¡Cancela a Zorrillo y Bey! Vamos 2-0 por parte de Menos. Pásale, pásale. Pasa nada. Veamos cómo seguir con esto. Fue muy reñido este matchup. Menos aprovechando la agilidad de Clau para compensar. Lo grueso, ok. Ok. Rara elección por parte de Iván, pero veamos a cómo se convierte esto. Empezamos. Están culiando. De nuevo, ambos jugadores. Gando nomás lo tiene que tentar dos veces para igualar un combo de 5 hits. Pero regresar persona 5. Ahí está tu manita y a dormir. Ahí intenta buscar el parry, ok. El tech chase. Buena primera parte. Tenemos límite. Voy a intentar sacar a la orilla. Es donde más aprovecha Cloud su límite. Y el tech chase. Y todavía vive Ganondorf. También estamos pesados. Y con el forward, con el dash attack, se nos lleva a la primera stock. Ya tiene límite de nuevo Cloud. Dice, vete para allá, aquí no me interesa. Qué buena conversión. Aún tiene que aliviar el hecho de que tiene una vida por detrás. ¡Ay! No, todavía Clau sobrevive a eso. Dice, te vienes conmigo, papá. 2-1. Le conviene ahí. One up, una vida por detrás de Clau. Intenta agraviar, no alcanzas. Lo bastante rápido, claro, para no dejarse agarrar por eso. Queda abajo y ve, conversión hacia neutral. Intenta leer. Casi hace side step de eso. Le pega por una milésima. Cloud dice, ok. Te voy a perseguir. Y eso sería GG's. Y reseteamos bracket, señoras y señores. Sí, es que Meño estaba jugando del lado de los perdedores. Y Enrique está jugando del lado de los ganadores. Y si él le gana, es como el repechaje, se reinicia esto. Así que tienen que jugar ahora sí para decisivo. Ahora sí la de veras. ¿Cómo? Ya vente a su casa. Sí, ya. La gente aquí quiere seguir viendo la masacre. Vamos, Cloud contra Rey DD. Veamos qué nos trae este matchup. Ambos jugadores me imagino que van tranquilos. Nadie se quiere. Ok,
Ivanov sigue haciendo sus mamadas, no sé qué está haciendo. Se le lleva tranquilo, no pasa nada. Misma situación con Ganondorf, no toma mucho rey de recuperar porcentaje. Dos golpes, está un poco igualado el asunto. Buena cancelación. Sigue un poco, ok, nivelado el juego, pero claro, con límite. Y no basta. No, voy a cargar a Terry, me gusta. No, no sé. Claro, no se arriesga. Qué bueno, up smash de parte de Rey Evel. Acachamos con uppers. Este neutral, nadie se quiere arriesgar de más. Fuera del escenario, cargamos límite, está. Uy, lo alcanza, se lo ve. Qué buena secuencia de grabs. Qué bueno, está intentando soñar, dice no basta. Muy rápido con ese shield en este cloud. Esos gordos siguen siendo. No le alcanza a conectarle al primer hit, pero lo empuja lo suficiente. Intenta regresar, claro. Ok, canceló ese ataque del gordo con su up B. No hay gordo que lanzar. Todavía no spawnea. Que parece marihuana de tanto humo que saca. Okay. Forward smash. Grab forward, eh. La misma secuencia de diferentes inputs. Llevamos un 2%. Intentamos a ambos jugadores de nuevo. No se quieren comprometer a nada. Cloud está muy en la defensiva. RD intenta. Dice no, aquí vamos a tirar neutral. Le regresa ese gordo muy efectivamente. Bueno, upper. Esquiva ese up B. Tanzonear. Se intentó a ambos jugadores ahí, no alcanzaron a tomar nada. Esos gordos de nuevo haciendo su magia. Off smash, no conecta nada. Otro B, secuencia muy rápida. Up tilt, RD. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh! Buena cancelación. Bastante rápido esa secuencia también. Y el upper se va a llevar. Veamos qué tanto puede mantener esa raya y one up. Y no va a bastar, no va a ser lo suficientemente rápido. Qué buena secuencia ahí, no se deja castigar. Basta. Intenta soñar un poco con up B. Los jugadores de nuevo, estas circunstancias con más respeto se tienen ambos. Y eso lo vive, conecta. Un poco de ventaja para RD. Dice ahí te van de nuevo esos gordos. Yo no los quiero, no sé tú. No sé de dónde te están saliendo, pero. Y con la secuencia, ok. Le regresa su. Buen parry. Va muy rápido para que pueda alcanzar a cachar. Gordo conecta.
Veamos, vuelve a conectar a ese gordo. No es bastante para mandarlo a volar. 130-91. ¡Ah! Esto se viene. Primer game. Se viene. Se va, se viene. Yo ando que me vengo ahorita. Pero la venganza es mala. Mata el alma y la mala. ¿Cómo que eso no rima? No mames, la directiva, me fui a putazo. Veamos cómo vamos en Counter Pixel. En el mismo escenario, como siempre. No hay cambio, parece que menos quiere dar pela con el Ryu. Dice: no, me voy a la segura. Vámonos con Cloud. Se le dice a huevo, no es mi juego, el único juego que no tiene mi nombre en él, ¿puedo jugar? Le falla. Ok. Tenta, espaciala, ok. Cloud nos viene con un poco de... Está haciendo mucho space en ese Cloud, está esperando esos ataques. Manera muy efectiva. De mi reta. De nuevo. Solamente quien... Está aprovechando entradas, ese taconazo nomás le da la... No le da con el medio tacón, buena... A B. Logra desconcentrar. Ahí está tu forward. Se me dañó a huevo que me la juego, ahí va. 3-2, ventaja meño. Que intenta Zelda, buenas conversiones aquí. No, no alcanza y eso lo va a mandar fuera. Lo suficiente, vamos parejos señores, 2-2, 0% ambos jugadores. Buena conversión. Aquí está el ventiladorcito, por si me da calor. Buena conversión, ahí. Intenta, ok. Alcanza, cargamos, up B, veamos que se convierte, no convierte en nada. Buen forward smash. Oh, y ese upper va a ser suficiente para quitar la vida. Muy ligero en el área de aéreos, el Cloud. Veamos cómo siguen las conversiones aquí. Los jugadores están intentando usar los movimientos con pinches frame ceros lo más que pueden. Se hizo medio de la madre. De nuevo, ambos veamos cuál frame cero es más cero. Y ambos jugadores, ok, bueno, smash conectado. Veamos que se convierte. Meño con el tech chase. Intenta perseguir, intenta buscar algo ahí. Está pescando ese taconazo, no va a bastar. Entral B. Forward tilt lo va a sacar de su lugar. Galaxy S10 de Axel va a bastar arriba. Smash. Vamos para con Stocks. Ventaja y one up 78%. El stream se empieza a mover solo. Ya un poco más agresivo, Meño dice, aquí ya tengo que empezar a remontar. Estamos a nada, estamos a un pedo de límite. Uy. Todavía tenemos límite. Veamos cómo lo va a perseguir. Taconazo todavía no aplica al sweet spot. ¡Uy! Oh, ese abajo de pedo va a tomar la partida. Vamos, 1-1. Sí, tienes espacio, güey. Es duro.
Se están dando cuenta los técnicos que que desperdiciaron un buen espacio de la memoria en games que se acabaron en 2 minutos. Pudiendo ahorrar espacio, aquí veamos cómo siguen los dos jugadores después de este matchup. Iguanapsos, vienen, no nos muevan la mesa, por favor. No queremos divulgar técnicas. Vamos uno y uno. Ryu y billetes. 1% ventaja, Ryu. Follow up, ok. Los jugadores intentan conversiones a algo. Buen multi-hit, no basta para el focus. ¡Oh! Ok, buena conversión. Ahí vamos, buscando un poco de tech chase. Y le pasa con un back air para llevarse el primer stock. Ahí vemos a situaciones desaprovechadas. Buen down smash, intenta convertir un flechazo en el pechazo. Buena, cancelado. Tenemos que ver conversiones aquí a ambos jugadores. House Smash falla y se lleva la conversión en el Ryu, acabando, vamos 3-1. Por pendejo. Intenta realizar un poco de tech chase ahí. Sweet spot. Intenta hacer tech chase ahí. Una conversión con el down smash. Ryu intenta espaciar. De nuevo. Buen shielding. Lo va a perseguir. Ok, up tilt se va a llevar la primera stock de parte de E1UP. Menos buena conversión. Neutral y todavía vivimos. Parece Tarzán billete con esa recuperación. Están marcando a alguien, espero que no sean los jugadores. Y conversión. Oh, no va a bastar. Nomás el stock. Y ahí no bastó. Conversión. Intenta perseguirlo. Y ese smash ya alcanza a conectar y seguimos con 2-1 a favor de menos. Yo creo que vamos a recoger eso cuando se nos vayamos. ¿No está por acá apagado? El interruptor, ahí está, tenemos, se hizo la luz, señores. Yo quería llegar ayer la noche. Pa 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 pa. Vamos, menos sigue con Ryu. Y One Up dice, ok, vamos a ponernos pesados. Bueno, iniciamos con Gordo. No. Upper. No.
conversión ahí, es lo bastante rápido para evitar que Ryu. Vamos a ver si intentan llevarse a normal. Ese gordo conecta, veamos. No, conecta así nada más. Intentamos tragar un poquito. No, nos conecta ese back air. Muy bien, intencionado. Cancelamos. Buen Tatsumaki. Reflectando el gordo. A ver si intentan acercarse uno al otro síncrono por meterse demasiado. Y eso va a ser un grab. Vamos a ver qué más convertimos. Y ese upper se lleva el primer stock. Favor de Iguan Up. Dice, vámonos a la orilla. El final de ese Hadouken va a conectar. Está intentando encontrar una entrada a Ryu. Está chido, güey. Pero está más chido cuando no juega con el último hit alcanza a conectar. Intenta aprovecharla. Y buen catch up de ese Shoryuken. Una secuencia de uppers. Ese gordo alcanza a conectar. Un poco de jab lock. Y alcanza a hacer buen shielding. Buen DI de parte de Iguan Up. No va a bastar. Ok, sí alcanzamos a llegar. Llega como si nada. Ok, buen daño de parte del gordo. Y ese gordo se va a llevar la segunda stock. Estamos intentando y se lo lleva. Y nos llevamos un spike. Dos. Buena conversión. No se lo voy a venir. Ganondorf no es el único que se puede suicidar con alguien. Ojalá se me sentaran en la cara así. Tengo que regresar más limpio la casa. El sábado, güey, aquí ya se te acampar y todo. Sí, veamos cómo prosiguen ambos jugadores. Y bueno, dice, chinga su madre, yo voy a lo que vine. Rey de menos, eso se nos viene la final de la noche, señores. No hay señoras. Ojalá inviten. Mira, Alfredo tiene el cabello largo. Ok, aquí se. Muy agresivo, menos. Menos muy humilde, no usando el Little Mac porque sabe que queremos que caigan mujeres aquí. Tenemos límite, alcanza a succionarlo. Y vemos, vamos a ver si vemos alguna conversión. No alcanza. Ese gordo, ok, buen spike. Intenta seguirlo con algo. No hay gordo todavía. Buen up tilt. Y bueno, Smash se lleva el primer stock en esta partida, en estas finales. ¡Uy! Le cancela ese Power Smash. Y veamos si es suficiente. No es suficiente. Parece ser que le crecen los huevos a Cloud con el límite.
Ok, estamos. Y con ese forwarder se va a llevar, va emparejando la partida con Stocks, 51% aún a favor de menos. Empezamos a cachar esos aéreos. Buena conversión ahí. Inhalada, ok, cargamos al límite. Pues cazándose el uno al otro. ¡Uy! ¡Oh! El Spike va a atravesar ese armor a ese porcentaje. Ese down smash muy cerca de conectar. Backer. Y ese gordo va a igualar la partida 1-1, señores y señores. Vamos a ver qué clase de conversiones hay aquí. No se quiere ni tentar. Buen frame cero ese up B. Seguimos tratando de pokear con gordos. Ok, ese forward smash se intentó. Oh, buena cachada. Cancela el límite con el B neutral, con ese gordo. Prefiere comer ese gordo a ese B neutral. ¡Se te digo! ¡Y eso! Ese forward smash no va a ser suficiente. Tendamos que cazar un poco aquí. De nuevo, tenemos límite. Veamos cómo podemos aprovecharlo. ¡No! ¡Y eso va a ser la partida para menos! El campeón de esta edición de Retro Fight número 3. No se escuchan los aplausos. Menos. Increíble. Espérate, entonces él cuál ganó, güey. Yo cuál gané, no gané la Winners. Sí, ganó la Winners Final. Ya vende la Grand Final. ¿La qué? La Grand Final. Dinero, ¿o qué? O sea que ya se acabó. Básicamente, ganó menos, güey. Ya, no, no se nos. No les vaya a explotar el cerebro con esto. Pásame eso, güey. Vamos a tirarlo. Buen matchup de ambos jugadores. ¿Cómo quisiera tener a alguien comentando conmigo? Para que me diera sus opiniones. A ver, güey, ¿qué opinas de este último matchup? Creo que estabas jugando. Efectivamente, le estaba rompiendo el hocico a alguien, güey. Bueno, muchísimas gracias por asistir a ese torneo. Gracias por estar aquí. Esta final estaba, la neta, ni la vimos porque estábamos jugando. Pero la neta sí se escuchaba que había una putacera y pues qué bueno, la neta. Que lo hubo. Yo la quité. Entonces les agradecemos muchísimo, banda, que se la sigan pasando de lo mejor. Cada domingo vamos a estar aquí haciendo esto y no se pudo porque no pagamos el o sábado porque no pagamos el internet. Entonces, muchísimas gracias, banda. Así que gracias. Nos vemos. Meño, felicidades por ganar esta vez y también a Iguanop por segunda vez consecutiva. No, güey, la otra la ganó él. Es que, güey, esto es un pedo, sinceramente, ya. Madre, es un revolvedero. Eso no fue lo que yo vi, güey. Eso sí, hubo chingadazos, güey. Me quito la verga. Muy bien. Muy bien, manda, muchísimas gracias. Espero que se la sigan pasando bien. Y nos estemos viendo de nuevo la siguiente semana. Buenas noches. Y todos estuvieron con el filtro de.